I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in. Buenos días de lunes. Por aquí voy a maquillarme, bueno, maquillarme, echarme algo de maquillaje que compré hace algunas semanas en Druni, que se llama Miracle Pur de Mac Factor. Y la verdad es que está bastante bien, porque a mí, como no me gusta llevar mucho maquillaje, este lleva también factor de protección 30, pero bueno, a mí no me importa porque yo utilizo este del 50, que lo llevo ya, y ya me pongo esto como para dar un poquito de color, pero sin que sea muy cubriente, ¿vale? Porque tengo esta de Mercadona que sí que cubre bastante, pero solamente la utilizo, yo qué sé, a mí esto que me va a durar un año, me puede durar esto o más. Bueno, pues voy a echarme esta. Ya veréis, sí, yo creo que incluso aquí en la cámara no se va a notar ni la diferencia, aparte que yo echo muy poquito, así es como para no ir muerta viviente, básicamente. Yo tengo que hacer 1500 cosas y me acompañáis en todas. Ya almuerzo, listos por aquí. Mandarina, que le abra así un pelín, pero ya se la pelan, porque si no se queda como fea si yo la pelo ahora. Un actimel de estos de fresa. Babybel, y esto no va entero, ¿vale? Son cookies, pero tenía un paquetito empezado, entonces he abierto otro y he compensado. He puesto galletitas en cada una y ya está, a cerrar por aquí. Esto que veis aquí es el espacio para los cubiertos, para cuando tienen que llevar cubiertos, pero bueno, ahora no es el caso. Estos tuppers que alguna vez me habéis preguntado, los compré en un chino el año pasado, la verdad, y no sé, pues súper baratito, y aparte que tienen mucha... Uy, que no veo. Mucha capacidad, porque ve, yo le he puesto hoy poquito, pero cabe perfectamente mucha más comida. Bueno, hacía un siglo que no grababa aquí en el coche. Digo, voy a grabar, acabo de dejar a la nena en el cole, Chloe, ya ha dado su paseíto Chloe y ya nos vamos a hacer todas las cositas que tengo pendientes, que bueno, voy a ir poco a poco porque hoy tampoco me da tiempo a todo. Anoche me hice una lista como de todas las cosas pendientes que no sé si os pasa, se nos quedan como en la cabeza y estamos, que no se me olvide esto, que no se me olvide lo otro, y son tantas cosas que es imposible que nos podamos hacer todas en el mismo día. Así que nada, mis días son la verdad que bastante monótonos porque prácticamente es trabajo, casa y descanso, o sea que tampoco tiene más historia, pero bueno, me vais a acompañar hoy, ¿vale? El lunes creo que ha visto algún perrito o algo y está por ahí mirando. Chloe, saluda, buenos días. Chloe, pasa. Bueno, pues eso, que vamos a hacer algunas cositas por casa. Y ya nos vamos para la tienda, que tengo 100.000 cosas pendientes que hacer. Y nada, vamos a ver cómo se nos da la mañana. Ya estamos por casa y tengo 10 minutos para lo que me dé tiempo a recoger, que básicamente es el fregador, que me lo he dejado hasta los topes. Chloe ya se ha tomado su chuche, porque nada más llegar, lo primero que me pide después del paso es chuche. Así que nada, yo hago siempre eso. Tengo 10 minutos, pues voy a lo que me dé antes de irnos. Getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending.
las cositas básicas hechas, nos vamos ya a la tienda, ¿vale? Ahora os enseño porque os hago así un tour rapidito con un montón de novedades que tengo, de cositas ya de invierno, aunque aquí sinceramente yo ahora con la camisa tengo calor, pero bueno, es la temperatura que tenemos por aquí. Mira, ya estamos por la tienda y me traje el cartelito, y no me da el dedo, aquí, el cartelito este luminoso que creo que se ve del revés, Good Vibes, y me lo he puesto aquí, digo, mira qué chuli, y siempre me enciendo una velita porque me encanta, es como que estoy aquí súper a gustito, encima de que muchas veces me bajo la música, porque a mí entrar a los sitios con la música así muy alta no me gusta, de ropa, sé que es lo que se tiene como que hacer, pero yo suelo poner música más bien relajada, porque claro, estar toda la mañana con el chunda chunda ese de fondo, a mí aparte a mí me estresa comprar ropa así, así que yo pongo música, si venís a verme tendré la música un poquito más relajada que otros sitios, ¿vale? Y ¿qué iba a decir? Ah, eso, que la vela, como tiene la mechita de madera, a veces aprovecho y le bajo de más. Y mientras que estoy con el portátil y tal, estoy escuchando cómo se quema la mecha de madera. Y es que es súper relajante. Son las velas estas de Aldi, que las recomiendo siempre porque son una pasada. Y he colocado un montón de novedades. Y bueno, me encanta cambiar el orden de las cositas. Lo he puesto así un poquito más como por colores. Este verde que estoy obsesionada con el color cremita. Me encanta algunas cosas así un poquito más oscuras. Bueno, pues he ido cambiando un poquito las cositas y bueno, poniendo algunas nuevas. Aquí sí que he puesto todo el tema vaquero y me quiero probar, que no sé cómo queda este vestidito que es nuevo. Mirar qué chulo que es verde así militar, y mirar el detalle que lleva. Bueno, este es que lo lleva tapado, ¿vale? Tengo que quitarle el con los botoncitos así en dorado. Voy a probármelo porque este no he visto cómo queda con el cinturón y con unas botitas. Creo que puede quedar muy chulo. Voy a probármelo ahora y os lo voy a enseñar. Y los conjuntos estos de punto, que va con la sudadera y la faldita, estos también tengo ganas de probarlos porque no los he probado. Me llegaron nuevos y no los he probado. Y está en negro también. Y me gusta mucho la parte de adelante porque va así como cruzadita. Pero bueno, quiero verlo puesto, ¿vale? Lo vendo por separado, ¿vale? Pero bueno, creo que el conjunto va a quedar chulo. Y estos ya sí que me los he quedado. Estos los tengo en mi armario porque quedan súper bonitos. Porque la, no sé, la caída que tienen en cuanto los vi, la verdad es que me cogí unos porque me gustan. Aparte, lo he combinado con una camiseta así blanquito. Ya os lo enseñaré cómo los tengo. Ya os lo enseñaré. Así que este quizá me lo pruebe mañana. Ya le voy a probarme el vestidito verde porque tengo algunas cositas que hacer. Mirad cómo queda, que me lo acabo de probar. El bolsillo es falso, ¿vale? Que no me había dado cuenta, pensaba que era de verdad, pero no es falso. Queda súper bonito, aparte no queda nada pegado. Este que yo llevo puesto es una S, o sea que queda bastante sueltecito. Hace aquí también el efecto de solapa. Os lo voy a enseñar en este espejo de aquí. A ver, aquí, que lo veis más cerquita. Lo encuentro súper bonito. Lo he combinado lo que es con botitas, pero me gusta más, es que aquí solamente tengo las de caña cortita. Me gusta con una de caña alta, creo que va a quedar mucho más bonito, más estilizado. Y el color me parece, vamos, una pasada. Nada, me encanta. Es que a mí me gusta probarme la ropa para saber cómo queda, o por ejemplo la tontería está de los bolsillos, pero no sé, es como que me gusta probarme toda la ropa, tanto si me queda bien porque, como si no, o sea, porque a mí... O sea, me puede no gustar a mí o no quedar bien, pero cuerpos hay, tropecientos mil, así que me gusta siempre saber cómo queda, en probármelo yo y ver cómo es el tejido. También comentaros, toda la ropita que tengo, bueno, la gran mayoría, no toda, la gran mayoría, es de la marca Tifosi, ¿vale? Que tengo, trabajo la colección completa, así que es una marca que, bueno, la que lo conocéis o no podéis buscarlo, que tiene una calidad muy buena. Y el precio, vamos, calidad-precio la encuentro súper bien. Pues nada, voy a hacerme alguna fotito ya que me lo he puesto y directo para la web. Ya estoy de vuelta por casa, que paro para comer. Y hoy como pollo, que me ha sobrado del fin de semana y tenía verduras por el frigorífico que se iban a echar a perder. Digo, pues la hago en el horno y así pues verduras asadas, que le he puesto también un boniato que me quedaba. Digo, pues así algo de hidrato le aporto a la comida. Os lo voy a enseñar.
por aquí el pollo, que es como pollo al ajillo, la verdura que hice ayer en el horno y de postre plátano. Y bueno, bebo agua en un vaso de la patrulla canina, casi mola más la comida. Y me pongo aquí Netflix un momento, que yo aunque sean 10 minutos lo que tardo en comer, pues mira, me veo 10 minutos de la serie que estoy ahora mismo enganchadísima. La serie que estoy viendo es esta de Valle Salvaje, que voy ya por el episodio 19, creo que son 24. Y bueno, a mí me está encantando esto, aquí una telenovela de estas, pero bueno, unos líos que se forman aquí, que yo, a mí, me encanta. Así que nada, voy a verla aunque sea 10 minutitos, que enseguida me cambio y me voy. Y continuamos con el mediodía tarde. Bueno, ya he salido de trabajar, de la oficina, he pasado por Mercadona, ya voy con pelos de loca, pero ya es que mis días son así. O sea, yo cuando me preguntáis a lo mejor, ay Cristina, porfa, sube más vídeos, tal, entre que hago lo mismo al final todos los días. Y que muchas veces hay semanas que voy atropellada con 1500 historias, me es bastante difícil, ¿vale? Así que ese es el motivo por el que me veis menos por aquí, básicamente. Bueno, os voy a enseñar la comprita, ¿vale? Estos palitos que son de espelta, me parece que es, con salvado, ¿de qué es esto? ¿Dónde me he inventado yo lo de espelta? ¿Por qué he dicho eso? De salvado, son de salvado. Vale, están de muerto. O sea, son los mejores piquitos que he probado yo. Y estos ya, si los mojas con el guacamole, os puedo asegurar que es de vicio. Buenísimo. Los descubrí no hace mucho. Bueno, hace ya en verano creo que fue. Y estoy totalmente enganchada con guacamole. Pues lo he cogido porque así para picar entre horas o entre horas, o en la cena que lo saco con algo más, y me encanta. Luego cogí también bananas porque me gustan más el plátano, pero ya no quedaban, como un poquito más tarde ya no quedaba nada de plátano, así que pues nada, bananas, que las voy a meter ya al frigo, porque sé que no se meten al frigo, pero yo si no las meto al frigo prefiero comérmela que por fuera esté un poquito negra, porque aquí es que se me pudre. O sea, yo no sé, como todavía tenemos calor, o sea, aunque estemos ya en octubre, pero te la meto al frigo, vamos, resumiendo. Tomate triturado por si hago pasta o por si hago, no sé, algo con tomate que no tengo muy claro, pero me gusta tener un bote de estos de tomate triturado. Luego he cogido también uno pequeño de estos de garbanzo. Ha sido pensando más en las niñas porque cuando les hago sopa con fideíto para cenar o que voy con prisa y tal, le pongo uno garbanzo y les encanta. Luego, este ha sido un ambientador, que este lo he cogido para la tienda, porque el que tengo ahora se llama como Fresh, me parece, y me queda súper poco. Y este no tengo ni idea de a qué huele, Secret Garden. Huele bien. Ah, pues me gusta, me recuerda a algo. Vale, me gusta, está bien. Creo que se parece a otro que ya tienen, porque lo he olido y no me ha resultado nuevo. Luego esto lo he cogido porque como estaba con bajada de precio y me hacía falta algo de carne para mañana, pues digo, mira, filetes de contramuslo. Y van 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me parece. O sea que va bastante cantidad. Y bueno, pues estaba un poquito más económico. Pues lo he cogido. Miel, que no me quedaba, pues para los yogures o no sé, para tener miel básicamente. Luego, el chocolate este, que me tomo todas las tardes 2 oncitas y está buenísimo. Este y otro que hay en Lidl, que se llama no sé qué, no sé cuántas, Cross, ¿vale? No sé lo que pone delante, JD o algo así. Son mis favoritos, ¿vale? De estos del 85% me como todas las tardes con el café, 2 oncitas, y me mantiene a línea el tema del chocolate, ¿vale? Que no me apetezca tanto dulce. Queso feta para las ensaladas y tostadas en la mañana, que también esto con unos tomatitos en tostaditas por la mañana con el café, me gusta mucho. Luego, esto sé que no es nada sano ni eso, pero bueno, a las niñas les gusta, que son delicias de estas de Dios sabe qué. Surimi, ¿vale? Pues nada, como una gula, para saltearla así en la sartén y se lo pongo con algo más y no sé por qué les gusta tanto. Luego he cogido también caquis de estos Persimmon, pues unos cuantos. Tomatitos cherry. Esto es otra viciada que tengo yo ahora, gelatina 0% de chuchería después de cenar.
siento que me apetece algún postre, por no comer así cosas que sean un poco como peores, pues me tomo una gelatina de estas, que esto creo que no tiene una caloría, pero sí tiene un sabor buenísimo. O sea, esta, mi favorita es la de sandía. Se me pasará, yo es que voy por épocas, cuando me da por algo, voy a tope. Polvos de estos para el baño, que me encanta, o sea, de vez en cuando tengo que echarlos porque siento que el váter se queda 100.000 veces más limpio. Un salteado de estos de verduras, pues para hacer la comida en un momento. Por ejemplo, para mañana voy a hacer los filetes estos de pavo. Sí, los filetes de pavo, y le voy a poner el salteado este de verduras. O sea, este lo voy a hacer ya, además, antes de que sea más tarde y empecemos con ducha e historia. Ensalada, para tener ensalada, lechuga. Luego, para el cole, he cogido también palitos de estos de queso. No he comprado mucha cosa porque ya tenía, ¿vale? Entonces tengo mandarina, tengo cebolla y zumito de este de naranja, pues por si a alguien le apetece zumo, que hace muchísimo que no compro. Y ya está. Hay un paquete de leche, que leche no me puede faltar. Ya está, no he comprado nada más porque, no sé, con esto siento que me apaño bastantes días, aparte que me quedan muchas cosas y lo que tengo el menú en mente, con esto creo que me apaño. Así que nada, voy a colocarlo todo. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. When you're next to me.